Y vamos a aterrizar en el estado de Michigan. Ajá. Allá, limita con Nueva York. Está bien al norte, en la parte este del país, como para que tengan una dimensión ahí en el mapa. Y vamos a conocer un pueblo puntualmente de este estado, dentro de Michigan, en el condado de Genesee, que se llama Argentina. ¿Se llama Argentina? Chicos, nos han robado el nombre. Reclamemos derechos de autor. Pero mínimo. Porque nosotros lo tuvimos antes que ellos el nombre. Ah, ¿en serio? Pero lo curioso es que no existe ningún vínculo, ningún nexo que nos ate a nosotros los verdaderos argentinos con esos argentinos truchos. Pero sí, lo cierto es que se llama Argentina o Argentine, como le dicen ellos a este pueblo. Te vamos a mostrar algunas imágenes para contarte un poquito de la historia de este lugar de Estados Unidos. Mira, yo ahí hice captura de pantalla, directamente me metí en el Google Maps del teléfono para empezar a hacer zoom, 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 zoom y encontrar a Argentina en el mapa de los Estados Unidos. Qué loco, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un país enorme y repleto de curiosidades, pero bueno, este pequeño pueblo ubicado al norte en el estado de Michigan tiene esta particularidad de llamarse como nosotros, Argentina. Es un sitio, bueno, muy lindo, van a ver ahí de a poquito las imágenes, está rodeado de paisajes verdes, tiene un importante espejo de agua llamado Lago Lovdell, es el apellido de uno de los fundadores de esta ciudad, y se encuentra, si hacemos así, en línea recta con nuestro país, cerquita de 9.000 kilómetros. Estamos muy lejos, 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 pero nos íbamos a enterar, ¿eh? Claro. Por más de que estuviéramos lejos, nos íbamos a enterar que nos habían robado el nombre. Pero bueno, ambos puntos en el mapa comparten nombre y no tienen nada en común. Expertos en historia han investigado, ¿no?, en profundidad las posibilidades de que este municipio homónimo a nuestro país pudiera tener cierta... algo que ver con nosotros, pero lo cierto es que no, no han encontrado nada. Este pueblo estadounidense llamado Argentina se estableció en el año 1830 luego de que James Murray comprara un predio de una hectárea en este lugar y se mudara con su familia desde otra ciudad de Michigan que se llama Washtenaw. Vio que estaba bastante tranqui, dijo, es un lindo lugar para ponerme a trabajar en la agricultura, quiero fundar mi propio molino, me voy a establecer acá. Construyó un molino en tiempo récord, acto seguido reunió dinero suficiente para invertirlo en la inauguración de una presa, una primera tienda de artículos, una tonelería, una herrería y un hotel, como para empezar de a poquito a crecer. Al mismo tiempo, otro de los fundadores de Argentina, William Lovdell, se instaló en este lugar y construyó su propia casa frente al lago, que actualmente lleva su nombre, es el lago Lovdell, el que está en esta ciudad. Finalmente, con el correr de la primera década, Argentina creció y en 1836 las familias fundadoras conformaron oficialmente lo que es el municipio. Años después, con la llegada de estas familias fundadoras, establecieron la primera oficina de correos y el primer nombre que le dieron a este lugar era Button. Así, con dos O, al principio Button. Button se llamaba. Pasaron los años y el 30 de marzo de 1942... le pusieron el nombre Argentina, porque encontraron en registros de que este lugar anteriormente se había llamado así. Che, nosotros le pusimos Button, pero este lugar me parece que se llamaba Argentina. Y bueno, cambiémosle el nombre, en total no pasa nada. Así que desde el 30 de marzo del 1942 quedó ya asentado que este iba a ser el nombre de este pueblo, de este municipio, ubicado en el condado de Michigan. Qué gracioso los yanquis, robando la identidad, el nombre. Claro, estamos en todos lados, chicos. Es así, levantás una piedra y aparece un argentino. Aunque bueno, de estos argentinos no se trate. Me imagino cómo habrán festejado cuando ganamos el mundial nosotros. Porque ellos tenían el mismo nombre, ¿viste? Se puede apropiar de eso, claro. Se han colgado de eso y habrán festejado también. Y de muchas otras cosas no festejarán, te digo. Ya, pues, olvidate, de muchas otras cosas se querrán desprender. ¿Se quieren desprender? Cuando no nos va muy bien. Estuve investigando toda esta información, bueno, la brinda ahí la página, porque claro, el estado de Michigan tiene su propia página web y demás, estuve leyendo un poquito y lo cierto es que hay población latinoamericana viviendo allí, pero no hay argentinos. ¡Ay, qué justo! O sea, argentinos de allá son todos, claro. Pero no hay argentinos nuestros viviendo allá. Igual es muy poquita la gente que vive, son alrededor de 7.000 personas. Ah, nada, es muy Así que sí, es un pueblo muy chiquito, no hay tanta información, no había tantas imágenes tampoco, traje lo que encontré, claro. Porque claro, es un pueblo muy chiquito, pero bueno, nos han robado el nombre, muchachos, vamos a tener que ir a reclamar. Es nuestro. Es nuestro. Si quieren llamarse así, por lo menos que firmen los papeles y sean nuestros.